Bueno, acá está la Valentina. Hoy vamos a salir por la Gran Cachiva. Ahí con mi amigo Tato, Agustín. Ahí ya está la tripulación, sentamos todos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué nos depara el río hoy. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy. Una de para el río de la Plata, el río mancho del mundo. Estamos acá con la Cachiva. Vengamos la Valentina por la Cachiva. Está Agustín timoneando. Tato atrás. Vamos a ver que nos prepara Agus hoy. Río. Ya tenemos, hay alguno. Ahí tiraron los chicos. Agus. Vamos, amigo. Seguimos. Bueno, bien, Juti. Seguimos. Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 2215 92 1746. La Unión Pesca presenta su nueva parrilla Cactus, muy práctica. Vienen tres piezas, las patas cumplen la función de estacas, tiene cinco posiciones regulables, es de acero con 4 milímetros de espesor. Venta mayorista al teléfono 11 54 31 71 03 o al WhatsApp 11 67 25 2300. Visita la página www.launionpesca.com.ar. Hola amigos del pescador, ¿cómo están? En esta ocasión queremos mostrarles algo de mates y bombillas que han ingresado modelos nuevos, por ejemplo la marca Discovery, mates de acero, de doble capa, son térmicos, mantienen la temperatura de la yerba para aquel que toma
no muy continuamente, entonces se mantiene a yerba caliente y siempre va a estar bien el mate. Tenemos este modelo, por ejemplo, en tres colores diferentes. Tenemos también que entró de la marca Discovery el nuevo modelo que viene ya con bombilla y tapa. Algunos también lo terminan usando a veces como un vaso térmico también sin la bombilla. Tenemos en el mismo diseño también de la marca Explorer, también en tres colores, verde, negro y blanco. De la marca Explorer también un mate también de doble capa de acero, térmico, más chico. Esto es ideal para el posavasos del auto, queda justito. De la marca Coleman, también base o mate de acero. Acá tenemos otros tres modelos también, de acero de doble capa. En tres colores, verde, negro y blanco. Y después los clásicos mates camineros que le llaman, con diferentes estilos, no sé, de algarrobo por ejemplo, con acero, con alpaca, el clásico mate de calabaza, este por ejemplo viene con algún dijecito. Y bueno, acá como verán, algo de bombillas, bombillas de tambor, bombillas planas. Tenemos otros modelos también más de bombillas para combinar como ustedes quieran, la medida que necesiten para el mate que necesiten. Así que bueno, tienen nuestros datos ahí al pie de la pantalla, cualquier cosa nos escriben, nos consultan por cualquier modelo o por algún otro modelo que estén buscando, y bueno, nos salen a asesorar. Un abrazo. Ahí venimos otro pescadito. Vamos, mirá cómo corre ese, Ah, qué lindo pescador. Hermoso pescado, amigo. Mirá cómo corre abajo el agua, muy clarita el agua. De primera. Hermoso pescado, amigo. Espectacular. Lindo, lindo pescadito, amigo. Lindo pescadito. Bien, amigo, bien. Ahí venimos. Bien ahí, papá. Ah, bien ahí, esa bollita. Un quinto pescadito traemos. Vamos. Mira cómo pelea. Hermoso. Hermoso pejerrey, Hermoso pejerrey, amigo. Muy bueno, la verdad. Bien, papá, bien ahí. Vamos. Vamos, de cachiva, team. Ahí sacando, clavando un pescado tras otro, vamos. Mirá lo que es este doblete de Leo Corbiciero. Acá voy acompañando al gran Cachiva. Acá Gaby, para Gaby el pescador. Este videito. A ver, Leito, ahí tenemos otro pescadito. Bien, ahí la primer bollita. Vamos, vamos. Seguimos sumando, Qué nivel, Lindo. Lindo. Seguimos, amigos. Ahí venimos otro pescadito. Lindo pescado. Mira cómo corre abajo el agua, muy clarita el agua. Lindo pescadito, lindo pescadito. Bien, amigo, bien. Ahí venimos. Bien, amigo, ahí, bien ahí, Ya que viene, espectacular, amigo. Bien, amigo, gracias. Hermosa pesquita estamos metiendo, papá. Ese, bien ahí, agua, guapo. Lindo, medio crack.
Ensenada Iberizo, pesca junto al guía Miguel Puebla, Pesca Halcón. Pesca los grandes pejerreyes de esta zona junto a este experimentado guía de pesca. Comunicate al teléfono 2216-521282 o visita el Facebook e Instagram Pesca Halcón. En Ensenada Iberizo, Gustavo Rosales y Agustín de Miguel de Cachivatín te invitan a pescar los grandes pejerreyes de Iberizo. Incluye carnada, ceba, desayuno, almuerzo con bebidas. Embarcación tracker de 6 metros 50 con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215 66 97 74 o al 2213 099959. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. En Laguna La Picasa del Sur de Santa Fe podés alquilar tracker con motor de Joaquín Azaín. Comunicate al teléfono 2215 95 2801, en Facebook e Instagram Joaquín Azaín. También ofrece sus servicios de guía de pesca en Iberizo. Ahora sí, pescadores, segunda jornada de pesca acá en Laguna La Picasa, segundo día de relevamiento. Estábamos armando las cañas, recién tiramos, bueno, ya Marcelo sacó la primer captura. Hoy un día totalmente distinto al de ayer. Ayer teníamos un viento bastante, por momentos fue moderado, de 20, 18, 20, 22 kilómetros. Hoy pinta totalmente distinto, mucho más tranquilo, el agua más serenita, un vientito de 5, 6 kilómetros están dando, así que bueno, vamos a ver cómo nos trata hoy la mágica Laguna La Picasa. Estamos haciendo acá un paneo para que vean la cantidad de embarcaciones que tenemos a nuestro alrededor. Realmente muchísima, muchísima gente. Espectacular, Marcelo. Muy buen pejerrey, che. Muy buen pejerrey. Muéstrelo, muéstrelo. Bárbaro, espectacular. Seguimos. Ahí que tenía apretado, no me acuerdo más. No. ¿Bueno? Sí, ya vino. Entonces el fuego le saca. Pescado muy, muy combativo. Está picando más o menos 70, 80, 90 centímetros. Tenemos abrazoladas reguladas de esa profundidad porque, bueno, con el tema del frío se ha ido un poquito más abajo el pique, pero realmente unos pescados espectaculares. Seguimos. Bueno, acá vemos Marcelito que viene, parece, con un doblete. Realmente mucho pique, está muy linda la laguna. Primero. El más interesante, Marce. Sí. Y el otro un pequeñín, a ver. Ah, ese se va al agua. Ese se va al agua. Bueno, espectacular. Seguimos en La Picasa, acá con los servicios de excursiones de pesca embarcado de Hernán Fiorentini.
ni alcanzamos a prender la cámara, che. Muy cerquita el pique. Todos pescados muy parejos, che. Todos pescados muy parejos. Pescado parejo, sigue la buena pesca. Laguna casi planchada, muy poquito viento, pero el pique permanente, permanente. Seguimos con las capturas de la picaza. El pescadito está picando abajo, como dijimos hoy, 90 centímetros, un metro, pero mucha cantidad, muy, muy buen pique. Ahí está la distancia, me está montando Marcelo, ahí está la boya y ahí está el pescado, ¿eh? Casi un metro de profundidad. Vamos con un doblete, Marcelito. Mirá, qué pescado. Uno acá. Vamos a meterlo adentro rápido. Ya levantamos el otro y mostramos. Mirá, espera, Mostrá acá arriba. Y ahora levanto, el otro para que lo vean. Mirá, ya qué doblete. Espectacular, espectacular. Así está la laguna de la Picasa en estos momentos, muchachos. Mucho, mucho pique. Y vean el agua cómo está. Totalmente planchada y sigue picando, sigue picando. Así que para recomendar la Picasa con los servicios de Hernán Fiorentini y su staff de guía, Ezequiel Bacheto, Cachete Ansaldi y Perico Barrio Nuevo. Excursiones de pesca embarcado de Hernán Fiorentini. Un aborto. Qué pena. Parador Gillette. Bueno, amigos pescadores, mirá, lo que nos da Laguna La Picasa también a la salida de la jornada de pesca, espectaculares. Choricito, bondiola, matambre, sándwich acá con el amigo, ¿cómo se llama, amigo? Ulises Escudero, sí. Perfecto, un servicio más que brinda acá el pesquero para todos los pescadores que llegan al lugar y quieren degustar algún sándwich, alguna bondiolita, sí, ¿no es cierto? Tenés bondiolita, tenés matambre, como estás viendo, tenés chori, también hay tapa, pero los domingos siempre es como por ahí la gente viene, sale, tiene su comida, le vamos poniendo, le agregamos. A medida que va. Le vamos variando. Perfecto, Le variamos. Así que bueno, espectacular. Aparte estamos degustando unos choris, están sensacionales. Sí, dale, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y acá estamos con Marcelito, compartimos la salida de pesca, degustando un rico chori, Marcelo, espectacular. Ahora compartiendo el chori. Muy bien, muy espectacular. Bueno. Buena jornada muy de bueno. Pesca, un hermoso día. Hermoso día y buena pesca aparte. Bárbaro. Bueno, pescadores, hemos finalizado la jornada acá en Laguna La Picasa. Dos días de relevamiento, hicimos dos salidas espectaculares las dos, realmente fascinante. Ayer con un viento moderadito. Hoy con laguna planchada, bueno, los resultados están a la vista. Mucho pescado, buen tamaño, buena calidad. Así que es una invitación para que todos los amantes de los flechas de plata se den una vueltita acá por el sur de Santa Fe, que conozcan este gigante santafesino, realmente es un mar de agua. Disfruten de una buena jornada de pesca. Y bueno, por supuesto, ofreciendo los servicios del guía Hernán Fiorentini con su staff de guías, Ezequiel Bacheto, Cachete Ansaldi y Perico Barrio Nuevo. En Facebook lo encontrás como Excursiones de Pesca Embarcado o también como Guillermo Hernán Fiorentini. Así que bueno, la invitación está hecha. Aldea Sur de Santa Fe. Nos vemos la próxima. Bueno, bienvenidos al local. Como decimos siempre, bueno, vamos a mostrar un poquito lo que es indumentaria.
Ahora para el invierno, estamos plenas vacaciones de invierno, bueno, con mucho frío. Esto es algo que lo podemos usar tanto como para hacer deporte como para la vida común, ¿no? Cuando vamos a trabajar o cualquier actividad que querramos hacer. En principio, bueno, te muestro lo que son las prendas de primera piel, lo que llamamos de primera piel, que tenés el clásico de dry fit, ¿sí? Esta es la tela que tiene como agujerito, fíjate el tramado. Esto se coloca contra la piel y el principio de funcionamiento de todas las prendas térmicas es sacar la humedad para afuera y retener el calor, con lo cual nos mantiene el cuerpo seco y bien calentito, bien abrigado. Y no condensamos la humedad, ¿no? Siempre que lo que es ropa para el frío es siempre tiene que ser bien respirable para que saque la humedad para afuera y no retenga esa humedad que después se nos convierte en frío, sino. Bueno, como te decía, ese es el dry fit. Después tenés, esos son de la marca Domi, están muy bien hechos, muy bien confeccionados. Después tenés un dry fit, pero ya mucho más frisado. No sé si la cámara lo puede llegar a ver. Es un dry fit mucho más frisado, mucho más abrigado, de la marca Unurban. Esto está muy bueno. Esto siempre tenemos remeras y calzas, ¿sí? Y pantalones, digamos. Realmente esto entró nuevo este año, está muy muy bueno, de muy buena calidad. Y bueno, y el clásico de Thermoskin, que esto ya es de Dryskin, que es un material importado, ¿sí? También es como si fuera el otro así bien frisadito. Esto es de excelente, excelente calidad, es un material bien térmico, obviamente es un poco más costoso, pero excelente, lo más abrigado que hay. Para aquellos que se van a la nieve es buenísimo. Esto, como decíamos, viene la calza y la remera. Después, para acompañar eso, tenés obviamente las medias térmicas, tanto de primera piel como la de abrigo, o hay unas que vienen doble capa, no las trajimos acá para mostrarlas, pero bueno, siempre tenemos de esas medias. Dale. Bueno, pantalones. Como para acompañar lo que era primera piel, tenemos los pantalones de ripstop, ¿sí? Estos son un clásico. Bueno, acá estamos mostrando los camuflados, distintos camuflados, pero vienen también en colores lisos, ¿sí? Negro, azul, verde. Te quería mostrar uno de ellos para que veas cómo es el pantalón, ¿no? El pantalón tiene los 6 bolsillos, ¿sí? Los 2 de las piernas, los 2 que tenemos clásicos y los de atrás. Y todos reforzados, vienen reforzados. Tanto acá la rodilla, ¿sí? Como todo lo que es la entrepierna. Realmente, bueno, también estos son de la marca Domi, son muy muy buenos, muy bien hechos, muy bien confeccionados. Tenemos también de esto, como te decía, camuflados, los distintos camuflados y los lisos. Y después, bueno, también para acompañarlo tenés todo lo que son micropolars, ¿no? Bien, una prenda muy liviana, pero muy muy abrigada a su vez. Como decíamos antes, también es bien respirable, con lo cual esto podemos hacer actividad que no retiene la humedad, con lo cual siempre nos vamos a mantener bien cálidos y secos. Bueno, esto también tenemos todo lo que es gorros, guantes primera piel y guantes de abrigo, gorros primera piel. Bueno, en fin, todo lo que es para la vida outdoor lo tenemos acá en el local, así que los esperamos, cualquier consulta estamos a su disposición. Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 2215 92 17 46. En zona norte del Río de la Plata, Juanpi Pesca te invita a pescar pejerreyes y variada. Embarcación tracker de 6 metros 40, salidas diarias desde Guardería Suelten Amarras. Comunicate al teléfono 11 60 94 95 13 o visita el Instagram juanpi-pesca. En zona norte, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aro Parque. Comunicate al 11 63 98 59 96. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono 4749-0244 o al 11 60 43 32 97.
En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook Cabañas La Amistad. Vamos hasta Dique Pasos de las Piedras, qué hermoso lugar, pero no solamente se lo voy a contar, se lo vamos a mostrar. Hasta allí fuimos este sábado pasado a buscar el pejerrey y mostrar un poquito de qué se trata. Thank you.
Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos con otro nuevo relevamiento. Capaz que algunos ya descubrieron dónde estamos. Y para los que no lo saben, este es un lugar hermoso. Hermoso, es el dique Paso Piedras, aquí sobre Ruta 51, cerca de Bahía, entre Pringles, muy cerca de Pringles, San Garay. Bueno, esos lugares. Qué lugar hermoso el dique Paso Piedras, qué grande que es. Y eso que no recorrimos nada, solamente entramos acá por donde sería Estomba. Es muy grande, muy, muy grande. Vinimos a visitarlo después de mucho tiempo. Venimos con el ruso, allá están, está Javier también. En verdad no sabíamos a qué lugar venir para pescar un rato. Queríamos sacarnos las ganas. Bueno, vinimos para esta parte que tuvimos algunos datos que habían pescado muy bien, pero había mucha gente también allá del otro lado, del lado más, del lado de Pringles diríamos, no del lado de Bahía. Ahora estamos del lado de Bahía para el lado de Estomba. Allá está la hostería, que ahí les voy a mostrar, una hostería que fue muy famosa y ahora está abandonada, está ahí. Ahí se ve. Está todo abandonado eso. Eso era un lujo, años atrás, un lujo. Bueno, el problema de este dique, que es hermoso, no tiene duda, que hay lugares con mucho enganche, donde eso complica un poco las cosas. Así que hay que descubrir qué lugares no hay enganche para pescar bien. Pejerrey sabemos que tiene, antes había mucha perca, que es una trucha criolla, mucha carpa también había acá, hay ahora también carpas. Y bueno, hay que descubrir dónde están los pejerreyes y lugares que no hay enganche, porque fíjense cómo es esto, todo piedra. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Desde Ensenada, el guía Nicolás Quinn te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 2213 55 11 78. La Unión Pesca presenta su nuevo copo con mango extensible construido con materiales de primera calidad. Excelente ceba de pescado, ideal para la pesca de pejerrey. Carnadas gran pique, mojarras saladas, envasadas al vacío, no generan olores, fáciles de encarnar. Filet envasado al vacío, masa, harinados para la pesca de variada. Tablas para pesca y municiones. Venta mayorista al teléfono 54 31 71 03, WhatsApp 11 67 25 2300. Venta minorista en tu casa de pesca amiga. En Rincón de Milver Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. Si visitas Laguna La Picasa, podés contratar los servicios del guía Santiago Herlain. Pone de 3 embarcaciones tracker totalmente equipadas para ofrecerte una excelente jornada de pesca. Celular de contacto 2473-469572. Facebook Santiago Herlain.
cambiar lugar. Vamos a cambiar lugar, Calafate. ¿Se veía que hay gente allá? Se ve muchos autos allá en dos o tres lugarcitos. Bueno, vamos a ir a probar, ¿viste? Tenemos que pagar derecho de piso que no conocemos acá, ¿viste? Sí. Pero bueno, por comentarios hay varios pesqueros y bueno, vamos a ir probando a ver en cuál. ¿Le dimos un ratito a este lugar? Le dimos un ratito ahí en el lugar de donde está la hostería y bueno, no tuvimos ningún pique. Tuvimos media hora, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a probar un poquito más adelante. Dale. Acá lo voy trayendo. Primer pescadito para mí. Ahora les voy a contar un poquito. Sanito, gordo. Gordo, mira. ¿Pero qué? Cortito y gordo, Bueno, hace años que nos venía aquí, a lo que es el dique Paso Piedra. Veníamos contando recién el camino, primero estuvimos al lado de la hostería, no teníamos pique, vinimos para acá donde está la ranchada aquella, mirá, mostrámela. Allá hay una camioneta, un auto, este es el sector 19, así búsquelo en el mapa, hay un mapita en el cual lo pueden encontrar ustedes en Amante, la página del Facebook es Amantes del dique Paso Piedras. Y hay todo un mapita con los sectores donde se puede bajar con los vehículos. En este momento estamos en el sector 19, que aparentemente no hay enganche. Segundo pique, recién sacaste uno vos, uno yo. Bueno, está probando. Estoy con una caña Patria Rod para hacer un lance de adentro. Una G de Patria Rod. Anzuelos, línea de dos anzuelos. La solada roja de 50 a 60 centímetros. Y encarnamos con plateada y entonces, sí, con una plomadita de 150 gramos, bien a fondo estoy. Pero no quita que a la tarde pesquemos flote. Exacto. Estamos probando a ver cómo es esto. Un lugar hermoso para la familia también. Oh, para venir a acampar. Mirá lo que, muy pintoresco, agua transparente. ¿Qué paisaje? Como pueden ver, miren el agua transparente, transparente. Excelente para la familia. Hermoso, hermoso está. Bueno, poquito viento, no hace frío. Bueno, son como las 11, es como las 11 de la mañana más o menos. Llegamos a las 9 y media, así que bueno, vamos a seguir viendo a ver qué se puede pescar. Mirá qué boca chiquita tiene. Muy chiquita la boca, Ojo con ese detalle. No hay que usar anzuelo muy grande. Un 2, un 1 hay que usar. Muy chiquito, gordo, mirá lo que son. Sí, mirá cómo le mirá sale. Mirá qué panza. A fondo total, Ojo. Y estamos tirando lo más lejos posible, porque acá cerca vimos que sale mucho pescado chico. Pica mucho, pero chico. Yo estoy con la otra vez, le digo, una Patria G, que es una Patria Rod G, que es más o menos para tirar un plomo de 140, 150 gramos, y lo más lejos posible, bien a fondo, Es una cuestión de elección. Ahí Javier está preparando una flote, a ver si por ahí de flote pica también una arriba, alargándola, viento de cola que estamos. Pero bueno, vamos a ir a probar. Hermoso pejerrey. Qué pescado sanito. Otro más. Qué pescado sanito, mirá lo que es. Espectacular, espectacular. Qué pescado sanito. Espectacular, muy bien. Pica bastante, hay muchísimo chiquito, muchísimo pica. Pero bueno, queremos lo más lindo, ¿no es cierto? Pero hay que ir seleccionando con el tamaño de la carnada. Exacto, tal cual, el anzuelo y la carnada. Muy bien. Plomadita acá. Eso, le ponemos algo ahí para que levante al toque. Bueno, ¿qué tenemos? De todo un poco. ¿Puede hablarnos? Sí.
Como es, trajimos un poquito de mondiola de jabalí y chorizo de jabalí. Bien. Y de lo de Quique Godoy nos dio los bifes que después lo vamos a mostrar. Sí. Y una morcilla de patefoy que se ve espectacular. Ahora recién la vamos a cortar. Tremendo. Como pueden ver, mira. Qué mal la está pasando. Tremendo. Tremendo. Mira cómo estamos, mira. Mira lo que es esto, un sueño. Qué bárbaro. Un sueño. Qué bárbaro. Acá vino el amigo Bardelli también, que ya tuvimos. El muchacho es el que hace las líneas de Red Fish, ¿no? Sí, Mac Fish. Auspiciante, pasión por la pesca. Así es. Bueno, Javier, vení más cerca, Javier. Bueno, nos falta un poco de pesca. De a poco va picando, pero buenos pescados. Sí, sí, la verdad, muy buena calidad de pescado, muy sanito. Chiquitos, pero muy lomudos, muy gorditos. Y bueno, estamos achicando un poco de anzuelo y todo a fondo, y lo más lejos posible. Bien, buenísimo. Bueno, ahora llegó la hora de comer y después vamos a ver cómo sigue. Tarde. Falta mucho a la tarde. Mira, Calafate. Mira lo que es esto. Mamá. Tremendo, tremendo. Mirá. Ojalá se lo pudiéramos hacer probar por la cámara, pero bueno. Un sueño. Espectacular, terrible, de primera. Y bueno, de esto se trata la pesca, amigo, no solamente pescar, sino de pasarla bien acá en compañerismo. Buen almuerzo, con todo un poquito, tenemos todo, de todo tenemos. Y un buen vinito. No se olviden de eso, de pasarla bien cada vez que vayan a pescar, ¿eh? Peleado tanto, tenía doblete, mirá. Qué pejerrey, Doblete de medida, Espectacular. Mirá qué lindo doblete. Malo, che. Malo, Venía a la caña, toc, toc, peleando continuamente. Bueno, vamos a seguir pescando. ¡Qué triplete hermoso! Triplete, pero bueno, no es el tamaño que buscamos, pero es así constante el pique. De este tamaño está infestado de pescado. Como pueden ver, un pescado gordito, mirá.
Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer, podés contratar los servicios de Luis Formaggio, Chino Pesca. Experiencia y responsabilidad. Celular de contacto 2477-464200. En Facebook lo encontrás como Luis Formaggio, Pergamino, Guía de Pesca. En Laguna La Picasa podés contratar los servicios de excursiones de pesca embarcado. De Hernán Fiorentini y su staff de guías disponen de lanchas tracker totalmente equipadas. Consulta también por excursiones de pesca a Laguna La Zoraida y excursiones al río. Celular de contacto 3382-447311. En Facebook, excursiones de pesca embarcado. Si te llegás a Laguna La Zoraida de Villa Cañas, podés contratar los servicios del guía Daniel Gasol. Seriedad y responsabilidad. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipada. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol. Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea de Villa Cañas. Nuevo Milenio presenta su nuevo kayak Xtreme, especialmente diseñado para la pesca deportiva, con tapa y tambuchos extremos, tapa tambucho central, respaldo ergonómico, posacañas. Eslora de 3,40 metros, manga de 86 centímetros, puntal de 40 centímetros, peso soportado hasta 160 kilos. Línea completa de salvavidas. Remeras con excelentes diseños, filtro UV y secado rápido. Podés ver los productos en Juan B. Justo 3836 Cava o comunicate al teléfono 4588-1352, WhatsApp 11-2556-7859. Como pueden ver, está lleno de pescado. Sí. Lleno de pescado. No es el tamaño que venimos a buscar, pero bueno. Como pesca divertida y para la gente en familia, está ideal esto. En esta parte está lleno. Está lleno, lleno de pescado. Lleno esto, de pescado. Esto es muy grande. Es enorme, viste. Pero bueno, acá hay un lugar, un sueño para venir a pescar, viste. Hay mucho enganche también, viste. Pero bueno, para la familia y para pasar el día es excelente. Puede pegar la vuelta por allá. Sí, que... aparentemente hay autos por todos lados allá. Estamos casi al fondo, pero allá se ve mucha más gente todavía. Bueno, nos queda un ratito nomás. Un ratito y nos vamos. Dale. Bueno, Califa. Ya ha venido pescado. Seguimos firme. Ya se va el sol. Con la pesca, pero se nos va el día y bueno, ya hemos cumplido casi con la cuota de pesca y. Y bueno, pescado sanito, como pueden ver.
espectacular. Sanito, pero bueno, no es tamaño lindo. Pero bueno, medianito. Eligiendo se puede ir, pues devolvimos varios también que fueron zafando y bueno, hasta la próxima será esto. Bueno, no nos podíamos ir sin tomar la última imagen de lo que es el dique Paso Piedra. Y acá estamos sobre el mismo dique. Esto es el mismo dique. Está espectacular. Del otro lado, todo campo. Y de este lado, estamos sobre el agua. Última imagen, ya no íbamos. La pesca fue medianamente linda. Pero hay muchos lugares, es muy grande. Y hay gente pescando por todos lados. Nosotros hicimos como 10 kilómetros para allá abajo, pero hay gente pescando acá cerca. ¿Cómo encontrar el pescado en algo tan grande, no? Hay que venir más seguido. Bueno, lugar hermoso, hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Como todo lo que hacemos, que a veces hacemos mal, hay que cuidarlo, no hay que dejar basura, no hay que dejar la basura que trajimos, la tenemos que llevar de vuelta. Espectacular. Hermoso lugar. Voy a mostrarles la parte del otro lado del dique, que está todo, ahora me voy a dar vuelta, allá está, mire. La hondura que debe tener esto, qué hermoso, hermoso, dique Paso Piedras. Bueno, ahí pasaba, resumimos todo en este bloque, un hermoso lugar, un pejerrey muy peleador, en el cual debe tener pejerreyes gigantes, así se lo digo, pero hay que encontrarlo, y es tan grande, ahí estamos en el sector 19, si usted entra en el mapito, en un mapita que tienen los chicos que se llama, búsquelo en Facebook, Amante Dique Paso de la Piedra, hay un mapa de este lugar y están los sectores todos divididos por número, en el cual usted puede llegar con vehículo, en el cual se puede dar la vuelta por todos lados. Nosotros estábamos en este momento en el sector 19, un lugar que es dentro de todo bajo, aunque tiene mucha hondura todo el sector, pero que los pejerreyes se encuentran en este momento por ahí. Es más, por ahí pueden estar en todo el dique, porque es muy grande para recorrerlo, son casi 4.000 hectáreas de agua y está muy, pero muy lindo. Dique Paso Piedras.